Hola, muy buenas chicuelos, soy Blackor y estás en Old School Game. Y aquí estoy investigando más sobre el Mega Fail, quizás oportuna corrección de WarZ. Bueno, una de las cosas también desde la última actualización es que la gente se quejaba de que habían incrementado muchísimo el número de zombies en las ciudades hasta el punto de que les lagueaba los ordenadores. Yo la verdad que cuando lo probé y noté esto del loot, estaba en ciudades grandes y no noté nada de eso, pero bueno, también era de noche y no te enteras sino lo que tienes muy muy cerca. Ahí me ha dado la perra, coño. Pero bueno, ahora mismo sí. Mirad, estamos en Smallville. Mirad la cantidad de zombies que hay en la calle. He tenido que ir flanqueando para encontrar un hueco por donde meterme. Y sí, ahora sí que se aprecia una cantidad bastante superior a lo que solía ver. Bueno, el punto es que desde el último vídeo sobre la cagada que habían cometido con lo del loot, pues unas horas después han puesto otra actualización de emergencia donde simplemente dice que se ha corregido el tema del respawn de objetos. Y pues aquí estamos investigando a ver si es cierto. Estamos en este momento en Smallville, una ciudad pequeña o pueblo grande, da igual, que es muy conocida por tener un buen loot. En este pueblo siempre suele haber un buen loot. Y pues vamos a ver si la cosa ha mejorado. Aunque os digo una cosa, yo no soy muy optimista, porque si esta gente se ha metido con el tema del loot, no creo que haya sido por accidente, qué sé yo, cambiando el color del cielo. Ay, que fuimos a cambiar el color del cielo y echamos a perder el loot. No, está claro que han querido retocar el loot y aunque se les haya ido la mano y lo haya mejorado un poco, igual no creo que sea como antes, porque han querido retocarlo. Bueno, estamos en la estación de bomberos, donde suele encontrarse siempre alguna cosilla. No es, no, es normal encontrar munición, no hay nada. También a veces alguna pistola y pues ahora mismo no hay nada. Bueno, pues vamos a ver en la oficina de correo. En la oficina de correo siempre se encuentra alguna cosita. A veces se puede encontrar armas, pero no es tan común. Pero lo que sí es común es encontrar munición y equipamiento militar, cascos y cosas. Mira, han cambiado, por cierto, el interior de la oficina. Y no hay absolutamente nada más. Parece que lo hubiesen looteado. ¿Será que alguien ha looteado aquí? Vamos a ver en el almacén. Bueno, pues estamos mirando dentro del almacén. Aquí sí que hay alguna cosita, así que no será que han looteado, la verdad. Hay muchos víveres en el almacén. Podías encontrarte. No era muy común encontrar armas, pero sí munición y además de víveres, por supuesto, algo de equipo militar. Mira, una cápsula del tiempo. Ya nunca había visto una y ahora estos días de que han tocado esto. Esta bebida no la había visto nunca. Y ya me han salido dos cápsulas del tiempo. Pues víveres sí que hay y bastante, incluso más de lo que solía haber antes. Pero a una cosa, que la gente se quejaba, o sea, se quejaba, ¿no? Se cachondeaba de que de pronto tú ibas a una base militar y lo único que luteabas era patatas fritas y Coca-Cola. Y después te venías a un pueblo y en el almacén encontrabas M16 y equipo militar. A lo mejor han redistribuido eso mejor. Bueno, pues vamos a ver aquí en el ambulatorio. En el ambulatorio siempre había medicinas. Y recordad que lo que se ha visto afectado han sido armas, municiones, mochilas y medicina. Medicina ahora sí que hay, ¿eh? Poco más, o mejor dicho, poco menos de lo que solía encontrar, pero sí que hay. Painkiller, antibióticos. Y vendas. Vamos a curarlo de una vez con la hostia que me dio la zombie aquella. Vamos a echar el ojo al parking, el parking de las ambulancias. Siempre entre las ambulancias había alguna cosita. Y después voy a ir a revisar de nuevo el correos porque no sé, a lo mejor es que alguien había looteado y justo ahora casualidad que han comenzado a aparecer a respanear y vamos a ver si por casualidad ha respaneado algo en correo. Bueno, pues aquí también hay alguna cosita, medicina, siempre se encuentra algo. Bueno, las medicinas sí que han mejorado, ¿eh? Hasta ahora lo único que he visto que ha mejorado. Vamos a echarle otra vez el ojo a correos, a la oficina de correo, y no, esto está igual, la oficina de correos igual, no ha espaneado nada. Y bueno, en la estación de policía sí que sería lógico encontrar, ¿no? Y siempre había, se podía encontrar algún arma, yo qué sé, quizás de 3 de cada 10 encontrabas algún arma, aquí no hay nada. Y cuando no encontrabas un arma, pues era normal encontrar munición y algún equipamiento militar, cascos y cosas así, y está completamente vacía. Esta casa que está aquí en la parte de atrás de la estación de policía.
y después vamos a mirar el granero. Ese granero sí que siempre había buen loot. Ahora mismo no hay absolutamente nada. Vamos a mirar el granero. En el granero me está fallando ya la voz. En el granero sí que había siempre un buen loot. Vamos a ver, pues está vacío, tío, el granero también. Absolutamente nada. Pues vamos a mirar ahora en la iglesia. Vamos a echarle un ojo a la iglesia. Y en la iglesia sí que hay, incluso mucho más de lo. Mira, una pistola. La Krueger este. Bueno, por lo menos hemos encontrado un arma, tío. Aunque sea una mierdita. La más mierdita del juego, la pistola esta calibre 22. Pero bueno, hemos encontrado un arma. Hombre, aquí sí que hay. Pero víveres, claro. Bueno, yo me he encontrado un arma. No sé. Pero aquí hay más cosas, porque antes encontraba una o dos cosas nada más y ahora hay bastantes más cosas aquí. Bueno, vamos a probar en otro servidor. Vamos a ratonear. Yo no sé si eso se llama así, ratonear, pero es que la única vez que he escuchado a alguien nombrarlo en castellano lo ha llamado así y pues el nombre que me ha quedado. Que es cuando tú looteabas una ciudad y después te cambiabas de servidor para después lootear otra vez la misma ciudad y hacerte así con ítems más rápido. Eso siempre me parece a mí ser un poco pordiosero, pero bueno, cada vez que cuando tú estás fallo de algo, pues me ha tocado hacerlo y es algo perfectamente legal. Yo me metía en este contenedor para desloguear en zona segura y regresar, pero eso ya no funciona, ya veréis por qué. Bueno, pues ya estamos aquí en otro servidor. He estado preguntando a los chicos que están online cómo va el tema y pues parece que igual no pinta nada bien. He aparecido los de la ciudad, todo lo que os comentaba, que antes yo volvía a loguear y logueaba dentro del mismo contenedor, que ahí los zombies no se metían, era seguro. Pero ahora desde hace un tiempo que por seguridad, para que no logue entre los zombies, pues te teletransporta automáticamente lejos de la ciudad. Y vamos, que tienes que incursionar de nuevo a la ciudad. Pues dicen que han encontrado un par de pistolas y eso después de buscar en varias ciudades. Así que el tema pinta complicado. Y bueno, pues vamos a seguir echando el ojo, pero yo creo que la cosa definitivamente pinta mal. Yo creo que está claro que se va a ver muy reducido el spawn de loot, por lo menos de armas y municiones y mochila. De hecho, me dicen que nada, que mochilas que no han encontrado. A ver cómo está el tema. Si han relocalizado el loot para que sea más coherente, por ejemplo, las armas en sitios donde sea propenso a encontrar armas y tal, pues en la estación de policía me parece coherente y lógico que sí que se encuentren armas y municiones, ¿no? Sobre todo, yo qué sé, por lo menos escopetas, que escopeta es un arma muy policial, igual que se encontraban antes dentro de los coches de coño. En el almacén, joder. Pero qué acá. Joder, ya te he mostrado los dientes yo también, cabrón. Asómate con cuidado, que ya sabes que estoy armado. Joder, a curarnos. Joder, aquí estoy vendido, que los zombies. Yo me tengo que pirar de aquí. Coño, 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 coño. Joder, a curarme, yo lo voy a esperar aquí. Va a tener que venirme a sacar el cabrón este. Joder. Ya sé cómo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Toma ya! Muerto, toma ya. Joder, pero qué cabrón. O sea, sí, porque sí, lo que os digo, en este juego, la gente se ha vuelto muy, 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 muy cabrona, muy joder, macho. Madre mía, estoy. Si me pudierais escuchar. Anda. Cuidado, que estaría bien que me maten ahora unos zombies, cabrones. Joder, me tenéis que escuchar cómo tengo el corazón. Pum, 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 pum. Y estoy de los nervios, tío. Joder. Que eso es lo que yo os digo que me mola de este juego. Que, o sea, tienes tanto miedo a morir que te asusta. Como si te fueras a matar. Como si te fuesen a matar de verdad. Y este tío venía cargado, ¿eh? Este tío venía bastante cargado. Vamos a empezar a coger cositas, a lootear. Un premio bien merecido. Porque es una putanesca alegría. La verdad que cuando alguien te quiere putear y el puteador puteado sale, pues da una putanesca alegría, la verdad. Mola, 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 que sí. Y me ha salido el trabalenguas bien, ¿eh?
el puteado que putea al puteador, buen puteador será. A ver, porque no me va a caber todo. Vamos a ver cómo nos organizamos. Ya va 12M16. He cogido una mochila, una Military Rogue, que creo que es la mejor del juego. Bien, ahí está. ¿Dónde está? A ver, tiro la pistola, ya estoy lleno, 25 kilos. Joder, macho, estoy de los nervios. Uf. A ver qué tiro porque ya estoy lleno. A ver, vamos a ver bien qué es lo que hay. ¿Qué me falta? A ver. Ah, ya va, espera. La mochila esa creo que tiene más capacidad que ¿dónde está? Creo que tiene más capacidad de peso que la mía. Pues a ver si con esa me cabrán más cositas. Esta. Voy a cambiar. Joder, qué susto, qué susto. Pues yo veo igual 25 kilos, ¿eh? Ah, ahora sí, 35 kilos más. Lo que pasa es que no actualiza de una vez. Había que cerrar y volver a entrar. Bueno, ahora me cabe más cositas. Madre mía, el M16. Ahora sí me cabe. Y bueno, ya lo demás ya da un poquito igual. Vamos a coger todo lo que podamos. A ver, del otro lado había cosas del otro lado de la pared. Los binoculares, no, binoculares. Bueno, sí. Lo que digo. Comida. A ver, caía del otro lado. Otra Military Rogue, macho. El tío traía tres mochilas, una larga y dos Rogue que son largas también, pero especiales. Que te dan más peso, para cargar más peso. Bueno, pues ya lo que quede, lo demás, lo que quepa, todo lo de comida. Bueno, yo ya voy a cortar por aquí. Porque ya es hora de salir de aquí cagando leches. Ya es peligroso quedarse aquí después de haber disparado. Porque los disparos usualmente atraen, además de zombies, a más jugadores. Y vamos a probar el hacha. Yo me voy pirando de aquí. Y a una zona segura. Bueno, pues ya estamos afuera. Ya me estoy relajando un poco de los nervios del susto que tenía. Vaya. Bueno, pues estoy verificando que sí, que lo he matado. Aquí lo tengo. Yo no había matado a nadie con este personaje. Y me sorprende que es civil. No es bandido. Yo juraba que era bandido. Bueno, os quería enseñar mi inventario. Es que, bueno, es que este personaje no está en zona segura. No puedo acceder al inventario global. Pero vamos a ver el botín que nos ha dejado. Hombre, el hacha, un par de cuchillos de combate, dos M16 y dos mochilas. Pues bueno, por capullo. Bueno, os voy a enseñar mi inventario porque os voy a comentar que si esto se va a poner así, de que no van a aparecer armas y municiones y va a haber que comprarlas con dinero real, pues yo, cuando me acabe lo que me queda, yo dejo el juego. Porque cuando a mí me dicen que un juego es free to play, se supone que me están garantizando una experiencia de juego, una jugabilidad mínima sin pagar. Y bueno, si voy a tener que comprar munición y no voy a poder ir armado a menos que pague, entonces eso va a ser mentira, no va a ser free to play porque no voy a tener una experiencia de juego mínima sin pagar. Me quedan varias AK-47, varias M16, escopetas de estas que disparan automático. Y bueno, pues me queda algo de munición también. Por aquí hay una mochila. Solamente me queda una mochila larga. Bueno, más las tres que le acabo de quitar al tío este. Bueno, pero eso. Si no, si a mí se me acaba lo que me queda y veo que no spanean, que no se lootea, que no consigo armas, pues yo lo siento mucho, caballeros. Pero hasta ahí llego yo en el juego y hasta ahí llega mi defensa de Warzeta. Espero yo que sepáis escuchar a la comunidad y que no la caguéis así. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir echándole el ojo al juego, vamos a seguirle el seguimiento a ver cómo evoluciona todo esto. A mí la voz ya no me da para más tampoco. Yo con este resfriado que me ha dado tan fuerte esta vez, ya no me da la voz para más. Y venga, portaos mal y hasta la próxima. Adiós.